Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano es el título de un polémico libro escrito por el sociólogo y periodista francés Frédéric Martel, en el que busca denunciar lo que él llama el doble discurso de la Curia Romana. Asegura que el 80% de los eclesiásticos son homosexuales y califica al Vaticano como una de las comunidades gays más grandes del mundo. Según el autor, lejos de ejercer el celibato, gran parte de los líderes católicos practican sexo homosexual, mientras en su discurso público lo condenan. El periodista, quien pertenece a la comunidad LGBT, asegura que consultó más de 1.500 fuentes entre expertos, cardenales y ex sacerdotes homosexuales. El libro saldrá a la venta en varios países el 21 de febrero, el mismo día que inicia en el Vaticano la conferencia sobre pederastia convocada por el Papa. A Latinoamérica llegará en abril.